experiencia totalmente nueva para mí, para Juani, el compañero que me ayudó codo a codo. La verdad, una experiencia muy linda de estar en contacto con los internos, poder brindarle conocimientos y a través del arte y el que nos brindaron ellos a nosotros también, por sus experiencias vividas, por el tema de estar privados de la libertad y todas las cuestiones que a ellos no los permite expresarse, digamos. Entonces esto nos sirvió mucho para ellos ayudarlos también a salir de su lugar y estar en contacto con ellos, que es como lo más importante. La idea principalmente surge de los chicos, de Yuli Díaz y su equipo. Después nos contactan a nosotros para ver el tema de qué se podría presentar como idea o como proyecto. Y bueno, surgió la idea de hacer un mural. Decidimos hacerlo sobre la diversidad cultural para la inclusión de todas las personas, también saber que somos todos como iguales dentro de todo, más allá de las razas y ese tipo de cosas, y algo que nos puede incluir a todos, ya sea el complejo penitenciario como a los internos y a las personas como nosotros, artistas o los chicos que trabajan en la legislatura, digamos, ¿no? Y bastantes días. Aproximadamente yo creo que debemos haberle dedicado entre 20 y 25 horas seguro, en un total de 2 meses, que bueno, no se trabajaba todos los días, pero es el lapso de tiempo que nos llevó a terminarlo. Complot Family, ¿eh? Somos un grupo de artistas, somos todos amigos, por eso es Family. No somos artistas que se juntaron para hacer un grupo, sino amigos que se hicieron artistas. Y un poco nos unió eso, así que por eso es el Complot Family.